Buen día, doctor. Muchas gracias por conectarte. Te agradecemos mucho. No, de nada. Para eso estamos. Alfredo, Juan Carlos, Fidel, muchas gracias y sobre todo por la paciencia. El doctor César Wong Meraz no puede conectarse por hay un tema, algún tema de técnico personal que le imposibilita entrar a esta sesión. Entonces, lo que vamos a hacer es adelantar el tema de mañana. Yo tenía que estar con ustedes el día de mañana de 9 a 11. Lo que voy a hacer es hoy dar la clase que correspondería al día de mañana para que el doctor Wong tenga mañana toda la oportunidad de explayarse sobre su tema, ¿no? Entonces, bueno, pues al final también los temas digamos, no estaban seriados, ¿no? No hay problema. El tema de hoy de César era el tema de otras actividades asignadas a los partidos políticos que tienen que ver con el incentivar la participación ciudadana y estas cuestiones. Y el mío es el de crisis de los partidos políticos. Entonces, no hay, digamos, ningún traslape, ¿no? O encimamiento, ¿no? Y así, pues yo le respeto el espacio, ¿no? Y lo que en su caso haya desarrollado el doctor Wong para darles a ustedes la clase. Entonces vamos a iniciar con este tema de la crisis, ¿no? De los partidos políticos y que además para mayor abundamiento, Axis, Escuela Judicial Electoral, Partidos Políticos, Narváez. Yo les voy a, o sea, vamos a, aquí está. Les voy a dar les voy a regalar aquí una liga a un escrito, ¿no? O sea, como dicen, para mayor abundamiento de lo que se dirá aquí, también hay una parte escrita que tiene que ver con este tema, ¿no? Entonces, ustedes podrán complementar, además del material que ya se ha previsto para esta sesión, con esta entrada del blog de Axis, ¿no? Reitero igual que ustedes están también invitadas, invitados a participar en ese blog y nos pueden enviar pues algunas de las ideas que hayan desarrollado, algunos de los temas que les interesen, incluso reseñas de libros, de películas, ¿no? Está disponible el blog para ustedes. A ver, crisis. Yo sé que es una palabra que puede ser altamente retórica, ¿no? Que puede ser coyuntural. Por ahí alguien me decía, bueno, pero además no es una palabra ni un concepto netamente de nuestro tiempo, ¿no? O sea, incluso en el año 1000, cuando se vaticinaban terribles eventos y justo los milenaristas decían que vendría el fin del mundo, pues también se habló de crisis, ¿no? Entonces, en algunas etapas de la historia de la humanidad se ha hablado también de crisis. Podríamos discutir si esto es sintomático o es también parte de nuestra generación, pero hoy hablamos de crisis de la democracia, hablamos de crisis del Estado y hablamos, pues incluso ya estamos hablando de crisis de los derechos humanos, ¿no? De una figura que surgió no hace mucho y que se ha desgastado repentinamente y aceleradamente, ¿no? Entonces, sí puede ser insisto, un tema retórico, como alguien diría amarillista, de pensar que, bueno, pues hoy tendríamos que criticar profundamente la institución política llamada partido político. Ya en su momento hemos discutido que ciertamente el partido político representa una especie de mal necesario, así lo identifiqué yo, porque no encontramos una institución, un algo distinto que pueda solventar este problema de la representación política
que sirva de mediación entre la ciudadanía y la estructura de gobierno, entre los representantes y los representados, y entonces seguimos regresando ahí. Miren, tan seguimos regresando ahí, que ahora que nos han puesto a leer la reforma electoral, pareciera, es una sensación, pareciera que volvemos a como una especie de un regreso a las prerrogativas que en algún momento tuvieron los partidos políticos. O sea, pareciera que la reforma, el denominado Plan B, está pensado para allanarles el camino a los partidos políticos. Es una sensación, ¿no? Que no solamente es de manera emocional, ¿no? O sea, es decir, voy leyendo y va viendo cosas. Pues se ve claramente, por ejemplo, muchos de los de las cosas que se están quitando, los famosos candados, ¿no? Las famosas restricciones, son en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, bueno, incluso hasta el tema del famoso modo honesto de vivir. O sea, pareciera que por arte de magia pasamos a ser una cultura política madura y que en temas de fiscalización, bueno, en algún momento incluso había la intención de desaparecer la sala especializada, ¿no? En temas de fiscalización, en temas de comunicación política, el principio es que no haya restricciones y que no haya sanciones y que estas sanciones no repercutan en los derechos político-electorales de candidatos. Pero pensando, o sea, si uno lo lee así, parece como, o sea, eso, una concesión. Y yo no voy a decir que sea malo, o sea, simplemente estoy dando una lectura, ¿no? Una concesión de nuevo amplia a los partidos políticos. Y el tema es aquí que, claro, somos, por eso decía, como por arte de magia, ¿no? Somos ahora una sociedad madura que es capaz de por ejemplo, de analizar el modelo de comunicación política. Espérenme. Alfredo Alfaro. Se fue, ¿verdad? Es que dejó abierto su micro y... Alfredo, bueno, esperemos que no haya más, no haya mucha interrupción, que no haya mucho ruido, pero ahorita a ver si vuelve, ya le volvemos a asistir. Bueno, yo decía yo, parece que, claro, es como un eufemismo, ¿no? Es como una línea delgada, no sé, o sea, es decir, sí queremos maximizar el tema de la libertad de expresión, sí queremos fomentar más participación política, queremos hacer que la ciudadanía tome más conciencia. No, sí afecta, ¿verdad? Alfredo. Ya lo cerró, ¿verdad? Listo, ¿no? Bueno, perdonen, es que sí me distrae un poquito, pero me voy a concentrar. Espero ustedes no les distraigan. Es que, ¿saben qué? Como estoy yo muy entrenado a que cualquier momento en que ustedes abren el micro, yo les permito el uso de la voz, ¿no? Entonces, siempre estoy atento de eso, pero ahorita me voy a concentrar y ya entiendo que pues no nos hace mucho caso y que bueno, se va a mantener un poquito ese ruido ambiental que está ahí. Ok, entonces... siento que todavía hay como pues esta idea que nos coloca incluso casi como en el siglo XIX, ¿no? Esta idea de que una democracia sólida se basa en partidos políticos sólidos y que entonces esos partidos políticos tienen que tener estas prerrogativas para poder desarrollar de manera autónoma, ese es el principio, su vida institucional y que eso fomentaría la democracia, ¿no? Pero claro, ¿quién hace esas reglas? Pues son,
son los congresistas o los parlamentarios que el propio partido político puso ahí. Y eso es evidente, o sea, es evidente que de alguna forma tenemos, y aquí, y también puede ser un eufemismo, tenemos partidizada nuestra política, tenemos partidizada o nuestra legislación es partidista. Ahora, ahí el tema es que uno dice, bueno, sí, porque los partidos políticos en suma representarían las diferentes posiciones políticas. Pero esto cada vez es menos evidente. No, no sé si se nota, ¿no? Es cada vez menos creíble, digamos, de alguna forma. Entonces, ahí tenemos como la coexistencia un poco de dos cosas, ¿no? Algo que Bauman denomina retrotopía, como el regreso, el retorno de ciertas y figuras que no funcionaron, pero que parece que las queremos rescatar. Y al mismo tiempo tenemos planteamientos muy desafiantes respecto del futuro de la democracia. Entonces, tenemos figuras que regresan a planteamientos viejos que no funcionaron y tenemos figuras que hacen planteamientos innovadores y que plantean retos muy interesantes como el tema de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, con eso vamos construyendo un poco esto que llamo yo el futuro de lo electoral o el futuro de la democracia. Porque lo comentaba yo en un diplomado previo a este, el futuro que estamos viviendo se acabó. O sea, el fin del futuro. Me gustan estas categorías así como complejas. A ver, el futuro que hoy estamos viviendo se diseñó en el siglo XVIII. Es un futuro que preveía división de poderes, que preveía un estado moderno, con las características que le conocemos, ¿no? Es decir, sobre todo un estado liberal, con tintes de estado social, con un estado que se basaba en el principio de representación, un estado que en función de esa división de poderes entendía que debía generar un sistema de elecciones y todo lo que conocemos. Todo eso se diseñó en el 18 y hoy se agotó, se acabó. O sea, según los que se llaman historiadores del futuro, pues han detectado que ya no hay más futuro. O sea, los diseñadores de este sistema lo dejaron aquí. Y lo que vino a acelerar esto, pues es la pandemia. O sea, la pandemia hizo que repensáramos muchas cosas. Porque la esperanza de una distribución equitativa de los bienes comunes no se dio. Y entonces, parece que, o sea, con la pandemia nos dimos cuenta de que había un sector que era sacrificable de la sociedad. O sea, que esa aspiración hacia la igualdad material no fue posible. No fue posible vía el Estado. Y todo ese modelo que podríamos denominar ilustrado o clasista se trasladó a todas las instituciones del Estado, inclusive los partidos políticos. Los partidos políticos son una institución, lo voy a decir así, anacrónica. Por eso es un mal necesario. Porque ya identificamos que no funcionan, pero no sabemos cómo sustituirlos o qué hacer. Y a mí me llama poderosamente la atención, claro, un diplomado como el que ustedes están cursando, ¿no? Porque como en ninguna otra etapa de la historia política moderna, hoy alguien en este diplomado pone un tema que se llama crisis de los partidos políticos. No sé si incluso hasta de manera como provocativa, ¿no? No sé si lo provocadora, no sé si lo alcanzan a percibir, ¿no? Pues es que nosotros nos inscribimos en un diplomado pensando que era posible
mejorarlos, rescatarlos, hacer algo, ¿no? Pero si es crisis, supone que a lo mejor esa crisis los lleva a su desaparición. Y si atemoriza mucho pensar, por ejemplo, un futuro sin Estado, o sea, más bien, si atemoriza mucho pensar un futuro sin partidos políticos, pues de igual modo debería atemorizar pensar un futuro sin Estado. Pero al final de cuentas, lo que sí es cierto es que ese es nuestro derecho. Ustedes y yo tenemos derecho a pensar el futuro como nos dé la gana. Y eso incluiría a los partidos políticos. O sea que en una de esas posibilidades, en uno de esos multiversos, en uno de esos futuros posibles, hay un futuro donde no hay partidos políticos. Y usted dirá, chin, ¿entonces para qué me metí un diplomado? Pero ese es el chiste. O sea, el chiste de un diplomado es cuestionar lo que estamos, el objeto de estudio. ¿No? Y eso es lo que me parece interesante, ¿no? Interesante. Porque entonces vamos al núcleo del problema. O sea, ¿qué es lo que esos personajes del siglo XVIII le atribuyeron al partido político para conformar su futuro? ¿Qué es lo que dejaron de hacer? ¿O qué es lo que nunca hicieron? Y por eso hoy los estamos criticando. ¿No? Entonces, ¿qué no pudieron hacer? ¿O qué nunca hicieron? Y ahí entonces ustedes van a encontrar de manera dialéctica un montón de cosas que están en este diplomado. Por ejemplo, ¿qué no hicieron? Pues no hicieron generar una vida horizontal. Los partidos políticos son altamente verticales, incluso yo diría poco democráticos. ¿Qué no hicieron? Pues tener una justicia interna accesible, transparente, garantizadora del debido proceso, ¿no? Y por eso un diplomado como este. No lo hicieron. ¿Qué no hicieron? Pues no hicieron una representación plena de sus agremiados, no hicieron una defensa cabal de sus idearios, y por ahí podríamos ir siguiendo, ¿no? Eso los colocó en una crisis, ¿no? ¿Es exagerado hablar de una crisis? Yo creo que no. Y yo creo que incluso temas como el de las candidaturas independientes, con todos los problemas que eso represente, hablan de que estamos buscando otras opciones. Haciendo un ejercicio de reducción al absurdo, imaginemos que la gente deja de confiar en los partidos políticos y empieza a crecer más la opción de las candidaturas independientes, que hoy no es posible por las dificultades que tiene. O sea, por ejemplo, estaba ayer escuchando, no, antier creo, una entrevista, ¿no? De porque voy a dar una clase sobre la pauta de radio y televisión y las nulidades y cómo se utiliza todo eso. Y entonces al director del INE que se encarga de esas cuestiones, ¿no? De la asignación, eso de los tiempos de radio y televisión, le hacían la pregunta de si los candidatos o las candidaturas independientes contaban con los mismos tiempos, y él contesta no, un no rotundo, ¿no? Y entonces ahí hay como una especie de, ¿cómo dicen? Silencio incómodo, porque, o sea, ya sabemos que solo se les asigna a todos en conjunto
el 30%, como si, o sea, si fue solo el 30%, no se hace toda la distribución del otro 70%, como si fuera un partido nuevo, ¿no? O de nueva creación. Y entonces, el silencio incómodo es porque la entrevistadora, pero no es como eso injusto, o sea, como que plantea algo así. Y entonces, este director responde, pues es que así está la ley, ¿no? Nosotros solo nos encargamos de aplicarla. Pero entonces ahí te das cuenta que sí hay una desproporción. O sea, que las candidaturas independientes tienen menos oportunidades. Y volvemos al tema. Pues es que los partidos políticos son los que dictan las reglas. E incluso, siendo mal pensados, ni siquiera querían que hubiera candidaturas independientes. Eso fue un poco forzado por las circunstancias que conocemos de una sentencia de la Corte Interamericana en el caso Castañeda-Guzmán, ¿no? Es decir, las candidaturas independientes no son un tema que hayan llegado por la buena voluntad de nuestros legisladores. Es un tema que se metió a como camisa de fuerza, ¿no? Dicen, con calzador. Entonces, claro, entendemos que como no hay voluntad política para hacer avanzar esas otras figuras, pues obviamente eso va a tardar. Pero vamos a suponer que incluso con todos los impedimentos y problemas que tienen, las candidaturas independientes prevalecieran. Entonces, los partidos políticos, pues esos se redujeran a pequeños espacios. ¿Podrían surgir otras figuras parecidas, otras figuras intermedias? Por ahí está la figura de la agrupación política, que alguien la ve como una especie de etapa previa a la configuración de un partido político, ¿no? Los partidos políticos hegemónicos tienen también un control estricto de las fuerzas políticas que eventualmente puedan llegar a competirles. Y ahí ha sido, si uno revisa nuestra historia electoral, ha sido interesante cómo estos partidos hegemónicos, empezando por el PRI, tuvieron en algún momento de la historia que ceder frente a la presión social. Y las grandes reformas electorales son porque eventualmente esa presión social llevó a reconocer no solo la existencia, porque había ya partidos de oposición, sino la posibilidad de que estos partidos de oposición participaran. Y casi las reformas electorales van de la mano de estos movimientos sociales. Por ahí hay un video muy interesante, ¿no? del INE sobre estas cuestiones, ¿no? Que yo siempre he tenido la tentación como de empatar, ¿no? O sea, empatar, por ejemplo, 68 con los movimientos de 68 con los cambios en materia electoral y política. Porque, o sea, ahí hay algo que, o sea, parece como si todo fuera una historia institucional, ¿no? El PRI buena onda dejó que llegaran otros partidos, luego esos partidos se convirtieron en fuerzas importantes, después esos partidos hegemónicos permitieron la existencia de otros más pequeños y la ciudadanización de las instituciones. O sea, como que siempre fuera un asunto de que todo inicia como en una buena voluntad institucional y no hay como un reconocimiento de los movimientos sociales subyacentes detrás de estos grandes cambios. Creo que eso nos falta reconocer. Ahora, bien, el asunto también está en que esta paradoja que estoy planteando, o sea, el partido político que debiera ser una de las instituciones ciudadanas por antonomasia, termina por institucionalizarse al grado que pierde ese sentido ciudadano, ¿no? Y todo esta cuestión clientelar que tenemos en nuestra historia, pues lleva justo a lo que estaba yo planteando al inicio, ¿no?
a la especie como de despersonalización de los partidos políticos, ¿no? A la pérdida de los ideales o de los objetivos por los que se reunió ahí la gente, ¿no? Entonces, eso genera bastantes elementos de análisis para esto que yo proponía al inicio, ¿no? ¿Cuál es el futuro de los partidos políticos? Hay otro elemento que también me parece habría que meter aquí, ¿no? En todo el mundo, porque no es caso exclusivo de México, en todo el mundo ha habido partidos políticos de creación, digamos, muy nueva, muy reciente, que logran hacerse del poder de manera muy rápida, que es el caso de México, ¿no? O sea, Morena, pues es un partido político que incluso se identificó como un movimiento y que rápidamente ascendió, ¿no? O sea, digamos, pasó de ser un partido nuevo a ser un partido hegemónico muy rápido. Pasó ahora recientemente en Italia también, un partido incluso de ultraderecha, o sea, que nadie esperaría, pues claro, con un tema ahí de fascismo que sucediera, y lo mismo, o sea, se creó el partido político y en muy poco tiempo logró posicionar a una primer ministro en Italia. Entonces está pasando también eso, o sea, es decir, que estos como controles que se tenían de que los partidos políticos representaban fuerzas políticas de larga data, con mucha cimentación, ¿no? No necesariamente. Hoy puede que esté surgiendo en algún lugar una fuerza política que se va a poder quedar con el poder en la siguiente elección. Es más, esto ni siquiera es como fantasía mía, ¿no? Estaba platicando con gente de Morena y me decía que o sea, que van, que puesto que 2024 está ganado, o sea, ellos lo ven así, ¿no? Por la cantidad, digamos, de apoyo que se tiene, que después de 2024 plantearán la posibilidad de generar un nuevo partido político. Un poco, o sea, de Morena va a salir, según este sector, no sé si sea algo generalizado, una nueva fuerza política, porque al final no están convencidos al 100% de eso, pero están un poco alentados por el fenómeno de Morena, ¿no? O sea, es decir, el fenómeno de que tú puedes hacer una especie de línea de tiempo, de presupuestación y crear una fuerza política para ganar la siguiente elección. Que eso justo permite nuestro sistema, aún con todos los candados, insisto, que los partidos hegemónicos colocan para que esto no suceda, ¿no? Entonces, el partido político parece que seguirá aquí, ¿no? Yo estoy hablando de crisis, pero parece que vamos a seguir teniendo todavía, al menos ustedes y yo, nos moriremos todavía habiendo partidos políticos. Pero ya empezamos al menos a darnos permiso para pensar en otras figuras, para pensar en otros fenómenos, e incluso para repensar el propio partido político. Y eso me parece que hace sumamente interesante este periodo histórico, que tiene un cariz muy particular, quizá no muy halagador, pero es que las democracias se retrotrajeron. O sea, de hace 10 años a la fecha, hoy tenemos sistemas más, o sea, las autocracias crecieron en el mundo, las democracias se disminuyeron.
si sigue esta tendencia, obviamente esto, pues esto va a generar un cambio en la política global y en la manera en la que vamos a vivir la vida política dentro de nuestros estados, ¿no? O sea, ¿qué significa este decrecimiento de la democracia? Que eso también tiene que ver con otro tema que es la crisis de la democracia de la democracia deliberativa. Deliberativa. Y acercarnos hacia una democracia participativa. Que, como se ven las cosas, utilizará con mayor abundancia, utilizará la tecnología para poderse articular, ¿no? ¿Será la evolución, y también estamos justo así como discurriendo, partidos digitales como en Uruguay? ¿Sí conocen ese fenómeno del partido digital? ¿Habían escuchado? Uruguay no. tiene un partido digital que es justo es una plataforma, una interfaz donde ni siquiera tienen que tener instalaciones, todo se hace pues a través de la virtualidad, y se presentó y tuvo la inscripción, y bueno, pues eso cambia drásticamente toda nuestra forma de mirar el mundo, ¿no? Es decir, porque toda la estructura electoral, por ejemplo, en México, pues está destinada a ese financiamiento, ¿no? A esa fiscalización, a ese modo tal. Y si todo eso se hiciera ahora de manera digital y todos esos recursos ya no se tuvieran que usar, ¿no? ¿En qué pasaría? ¿Qué ventajas o desventajas tendría? Y justo eso pensaba yo ahora con el tema de radio y televisión. Pues estamos ahí con toda una superestructura que vigila cómo se utiliza esos tiempos, cuando en realidad la gran batalla está por liberarse en las redes sociales. Y las redes sociales es imposible regularlas. Entonces, eso es interesante, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Yo estoy esperando, y no creo que tarde mucho, que empiece a haber organizaciones políticas en el metaverso. O sea, ¿qué va a pasar cuando, digo, a lo mejor dicen ustedes ciencia ficción, ¿no? Pero no estamos lejos de ello. ¿Qué va a pasar cuando la gente viva más tiempo dentro de la virtualidad que fuera? Y que ahí mismo se organice. Hay un videojuego, si les interesa, de simulación política que se llama Lawgivers. En Lawgivers, el juego consiste en hacer un partido político. Entonces, tú vas en tiempo real, porque pues es un juego interactivo, tú vas agrupando a personas, las vas inscribiendo. Para esto, pues eliges un sistema, ¿no? No sé, Suecia, México, Argentina, el que tú quieras. Y en función de eso son las reglas. Entonces tú dices, quiero inscribir un partido político. ¿Ya tienes el número de personas? Sí. Y luego te va dando opciones, ¿no? Ya tengo un parlamentario. Ese parlamentario puede hacer un discurso, hace una iniciativa de ley. Y dependiendo de las decisiones que vas tomando, el juego te va, dando más oportunidades o quitándote oportunidades. Es un juego, ¿no? Pero, o sea, estamos a nada que eso se vuelva una realidad, pues se llama realidad virtual, ¿no? Es decir, que sea el día a día de muchas personas. Entonces, decía yo, ¿no? O sea, crisis del partido político, pero parece que el partido político no se va a ir, se va a reinventar. Se tendría que reinventar. Y quizá nosotros todavía no estamos todavía pensando, prospectando cómo podría ser esos cambios, ¿no? Esos cambios
para hacer más horizontal y para resolver el tema de la representación. Que ese es el tema prioritario por el que un partido político está en crisis, ¿no? O, o sea, esas bases sociales que a veces no, no tiene, ¿no? Pero el tema es que hoy, al menos en México, no hay esa intención. O sea, no hay intención de cómo hacemos que realmente el partido político funcione, sino toda la idea es cómo hacemos para ganar la elección, cómo hacemos para tener más prerrogativas, cómo hacemos para seguir en el juego. Y eso, alguien, amigos míos, amigas mías, diría, es un cambio paradigmático, ¿no? O sea, un cambio de cultura política. Sí, Juan Carlos, adelante. Hola, doctor, buen día. Buen día. Este, de lo que comenta, es curioso, bueno, no, yo desconocía la, parte del, partido de la plataforma virtual que hay en Uruguay, pero creo que al menos en esa cuestión de lo que señala, es este muy llamativo, ¿no? Como creo que sería muy difícil aplicarse aquí en el país debido a que no hay como tal una infraestructura que permita, digo, y por la diversidad, ¿no? Que hay, a diferencia de, Uruguay, en el caso de nuestro país, pues para que todos tuvieran acceso, ¿no? A una cuestión de una plataforma virtual y que a partir de ahí se pudiera conformar estos partidos políticos. Del otro que señala, creo que es también interesante, de cómo está el partido en el poder, de que nace a partir de una de un movimiento, ¿no? Social como tal, y que o que así lo denominaron, y que ahora en realidad es más, a mí lo que me llama la atención es la el fenómeno más que de Morena es el fenómeno de su líder, ¿no? Del fenómeno Andrés Manuel, porque en realidad, digo, ahorita lo estábamos checando en las elecciones, cómo es que, pues, si va palomeado por por el partido político y sobre todo con el visto bueno de, del titular del Ejecutivo, es prácticamente en donde arrasan las elecciones. Pero creo al menos es más allá del partido político como tal, creo que ahí es el fenómeno de, la persona, ¿no? De, de la persona que encabezó ese movimiento, ese partido político y que lo, encabeza a lo mejor no formalmente, pero sí materialmente hablando, y que esos designios o ese, poder que tiene actualmente, pues se debe sobre todo más allá de la estructura que tiene como tal un partido, sino a esa persona, ¿no? A diferencia de, lo que pasaba con el PRI, que sí eran unas estructuras muy sólidas, muy fuertes, que independientemente de quién estuviera, pues el partido continuaba. Esa era mi participación. Gracias, doctor. Sí, justo ese fenómeno que mencionas, Juan Carlos, que tiene que ver con, un tema muy concreto que se denomina culto a la imagen pública, ¿no? Que bueno, hay quien dice que es latinoamericano, hay quien dice que es solo mexicano, ¿no? Pero esta idea como, de, bueno, incluso alguien remitiría hasta al propio Max Weber, ¿no? El poder carismático. Pero lo cierto es que, bueno, en México que se le asocia como a esta idea del tlatoani, ¿no? O sea, es decir, espera o mesianazgo, ¿no? Decían, o sea, esperamos como a un personaje, una persona que lo cambie todo. Y dicen que, pues, esta es una especie como de herencia histórica que tenemos, ¿no? Esperando eso, ¿no? O sea, un líder carismático que venga y que solucione los problemas. Y entonces, todo el sistema electoral se ha basado en eso, ¿no? Digamos, en que la única posibilidad que tenemos real de participación política es cambiar el sistema. O sea, cambiarlo a través de una, votación. O sea, que nuestra máxima fuerza es eso, ir a votar y, cambiar, ¿no? De opción. Pero parece eso, pues eso poco alentador para algunos y poco realista, no sé si me explico, o sea, es decir,
Si queremos realmente cambiar las cosas, tenemos que hacerlo nosotros, o sea, tendríamos que involucrarnos todos, ¿no? Y ahí volvemos al tema de los partidos políticos. Los partidos políticos tendrían que ser el mecanismo o el medio para lograr esos cambios, ¿no? Pero en tanto que todo se cifra en esa lucha por la elección, se pierden tremendas oportunidades. Que creo que esa es la razón por la que ustedes están aquí. ¿Por qué el partido político, por qué el sistema electoral solo están diseñados para las elecciones? Eso yo lo llamo minimalismo electoral. Lo acabo de escribir en Animal Político. Permítanme, se los comparto también, porque creo que puede ser interesante esta aproximación que les estoy comentando. Copiar. Listo. Bueno, ya les compartí varias cosas. Les compartí lo del Partido Digital de Uruguay. Les compartí una propuesta que ya hay para un partido digital en México. Y les compartí finalmente esta visión del minimalismo electoral. ¿Qué es eso, no? O sea, es decir, cifrarlo todos nuestros derechos político-electorales solo en el derecho al voto. Entonces, eso hace que nuestra única salida o oportunidad sea enfocar toda esa fuerza política a la elección, y la elección en una de las opciones políticas. ¿Y cuál opción política? Pues la que parezca más fuerte en términos carismáticos, ¿no? Entonces, tiene razón, Juan Carlos, porque es un fenómeno bien interesante, ¿no? En lo que tú dices, básicamente, es la pregunta es, ¿quién será Morena sin López Obrador? Sí, es lo que estás planteando, ¿no? Y es justo lo que este grupo de morenistas me decía, ¿no? O sea, es decir, pues parece que, o sea, había un sector de Morena que decía, hay López Obrador para otro periodo, ¿no? Y eso llevó incluso a algunos a fantasear en una posible reelección. De un lado o de otro, ¿no? O sea, los que obviamente están fascinados, pues diciendo que siga, ¿no? Y los otros diciendo, aguas, porque pues ese es un, estamos en vísperas de una dictadura, ¿no? Pero también de forma, digamos, subrepticia, ¿no? Un maximato, ¿no? Decían. Es decir, no al frente, pero sí atrás, sí detrás, ¿no? Pero hay otro sector, incluso dentro de Morena, que dice no. O sea, nos va a durar hasta 24 para impulsar a quien se tenga que quedar, pero el día de ahí, sálvese quien pueda, ¿eh? Porque ni los propios morenistas creen que puedan llegar a un tercer periodo. Basándose en esta fuerza, en esta fuerza política, ¿no? Que fue lo mismo que le pasó al PAN. Dos presidencias y bye, ¿no? De cómo el imaginario es tan potente. Pero este ejemplo que tú estás poniendo es justo demuestra un poco lo que yo estoy diciendo, que ese minimalismo electoral nos lleva justo a cifrarlo todo en las elecciones y a mirar a los partidos políticos como un fin y no como un medio. El fin es estar ahí, ganar algún dinero, tener algún puesto, tener un grado de influencia. Eso es, o sea, es una especie como de clientelismo institucionalizado. Y aquí el reto es cómo volver realmente al partido político un medio para que la ciudadanía que tiene ideas similares llegue a puestos de decisión para poder incidir en la política pública. Ese debería de ser, ¿no?
No sé, quizás yo también hice, hubo una conferencia de estas que se llaman conferencias del profesorado, donde veía yo un poco preocupado el tema de la lucha por la reforma electoral como un tema donde se estaba desvirtuando el servicio público dentro de lo electoral, ¿no? Es decir, esta idea de es que estamos defendiendo nuestra chamba desde el sector interno de las instituciones políticas, era el peor mensaje posible para la sociedad. No sé si me explico. Es que no estás ahí por la chamba, por la prerrogativa, por el privilegio. Estás ahí porque eres un servidor público que tienes que hacer posibles los principios constitucionales ligados o vinculados a la democracia, ¿no? Y al sistema político. Entonces, que estaba muy ligado a lo del minimalismo electoral, pero siento que hay falta un, así como en los partidos políticos falta vocación democrática y vocación ciudadana, y eso es paradójico, en las instituciones electorales falta vocación de servicio. Porque si estás pensando primero en ti y no en los demás, no en el bien común, no en la ciudadanía, entonces falta vocación de servicio. ¿Sí, más o menos? ¿O? Sí, esto puede ser... Le tocó porque te digo que está con su hermana afuera. ¡Alfredo! Sí, perdón. Gracias. Perdón. No te preocupes. Estaba aquí con otra persona, mil disculpas. Sí, no te preocupes. Gracias. ¿Cómo ven? O sea que sí se requiere eso, o sea, un cambio en el enfoque, un cambio en la perspectiva, un cambio en la cultura política, un cambio en la cultura democrática. Entonces ahí ya podremos pensar en opciones. En opciones, ¿no? Sí, adelante, Juan Carlos. Bien, doctor, creo que esas opciones ya las mencionó de cómo han sido las candidaturas independientes, ¿no? Y desafortunadamente hemos visto que que pocas, creo que al menos los casos conocidos, han sido auténticas personas independientes a partidos políticos, ¿no? Que de ahí la naturaleza o esencia de lo que debería ser esta candidatura independiente, porque las otras, lo que hemos visto, pues, es esta deserción, por decirlo de alguna forma, de los partidos, y pues si no son aceptados en alguna estructura de otro partido político, entonces sí ya optar por esta candidatura independiente, ¿no? Pero con claros antecedentes en partidos políticos. Es decir, creo que al menos en teoría, en la formalidad teórica, pues la idea de las candidaturas independientes era eso, una alternativa de la posibilidad ciudadana auténtica de acceder a los cargos de elección popular ante la crisis de los partidos políticos, ¿no? Ante esta cuestión de aquellos que consideran que no era la vía o el medio para poder acceder a un cargo de elección popular, que tenían esta alternativa, esta vía auténtica, en donde no requerían de ninguna estructura de poder del propio partido para poder ser candidatos y candidatas. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan Carlos, y creo que ahí es un tema de repensar el asunto de la pluralidad política. A ver, me explico, ¿no? O sea, yo sé que es todo un rollo, ¿no? Esto que llamamos fuerza política. Porque, o sea, por ejemplo, la asignación de presupuesto, los temas de cuántas personas estarán dentro de los congresos, ¿no? Todos estos cálculos que se hacen buscando mayor pluralidad funcionaron hasta cierto punto. Pero el problema es que hubo una especie como de yo decía, ¿no? Partidización de esos sistemas.
Entonces, puesto que algunas fuerzas políticas, o algunos partidos políticos tienen más fuerza política que otros, eso termina generando, o sea, aquí a ver, vamos a empezar como a generar conceptos, ¿no? O sea, yo entiendo que la equidad de la contienda se da en torno de los que participan políticamente de manera formal, ¿no? Los que ya tienen una clasificación, una categorización, y entonces en función de esa personalidad jurídica y política participan. Pero a ver, ¿no pudiera haber como una especie de principio de equidad material? O sea, es decir, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Pues es que los espacios que deberían de ser para ciudadanos y ciudadanas resultan que sí son cooptados por políticos que estaban en un partido y saltaron, ¿no? Antes se chapulinearon y utilizaron eso. ¿Por qué? Porque son los que tienen los recursos, porque son los que tienen las ventajas políticas, porque son los que tienen el know-how. O sea, vamos a suponer que cualquiera de nosotros quiere lanzarse a eso, ¿no? Pues resulta casi imposible. O sea, incluso hasta pensarlo, ¿no? ¿A dónde voy? ¿Con quién iría? ¿Quién me ayudaría? ¿Quién me apoyaría? ¿No? O sea, necesariamente tienes que vincularte con alguien que está o estuvo en un partido político. Porque son los que tienen las herramientas, ¿no? Y el conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ya empieza a ver como soluciones. ¿Cómo podrías impulsar desde la capacitación, ¿no? Que además es una obligación constitucional del sistema electoral mexicano, pues otro tipo de fuerzas políticas alternas a los partidos políticos, ¿no? Sin que los partidos políticos terminen por minarlas, cooptarlas o incluso quitarlas, ¿no? Y creo que ahí hay una agenda interesante. Y yo creo que es una tendencia, además, decía, no es una fantasía mía. Presupuestos participativos, ¿no? Reconocimientos de algún tipo de asamblea o de consejos vecinales, ¿no? O sea, hacia allá está tendiendo. Yo veo, le decía siempre digo esta, luego les da risa, ¿no? A Valeria Hernández, le digo que yo veo que hay una fuerza centrípeta, pero también hay una fuerza centrífuga. O sea, hay una fuerza que como un imán nos tira a todos hacia los espacios que hay, ¿no? O sea, es decir, yo hoy me reconozco como representante de tal grupo de la sociedad que no ha sido reconocido sus derechos. Bueno, ¿qué es lo que pienso? Tengo que ir a ocupar un lugar en una diputación o convertirme en un funcionario electoral de algún rango nivel, magistrado, consejero, para tener incidencia en el sistema, ¿no? Fuerza centrípeta. Los grupos que no se sienten representados quieren estar ahí. Pero hay también una fuerza centrífuga. Puesto que esos espacios son acotados y son los que hay, pues tiene que haber también un reconocimiento de las fuerzas políticas que no teniendo esos espacios están generando cambios afuera. Y yo creo que de esas tendencias pues está obviamente la propia agrupación política, que sin ser partido político tendría que cumplir con esa función. La función de generar voz desde la ciudadanía. Pero ahí lo malo es que, puesto que la idea que hoy prima es una idea clientelar, pues es una idea que está basada en estatalizarlo todo. Y entonces, pues sabemos que en este periodo, y no es exclusivo de México, sino es parte pues, de este fenómeno autocrático que estamos sufriendo, hay como una tendencia a minusvalorar a las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, creo que ahí está el problema. El problema es ese. El problema es una falta de representación política en términos materiales, no formales.
Porque si yo dijera, no me siento representado políticamente, ¿qué me dirían? Pues acude con tu diputado o diputada, ¿no? Organízate y genera una iniciativa ciudadana. Vuélvete o conviértete en candidato independiente. Las fórmulas ahí están. Sí, pero yo diría, pero son imposibles. En términos materiales es imposible. No puedo, eso lo tiene cooptado la clase política. No hay una real intención porque los ciudadanos y las ciudadanas digan cómo quieren que sean las cosas. Porque en el proceso de llegar allá, yo perdí toda clase de empuje legítimo o de autenticidad. No sé si me explico. Entonces, cuando yo digo, es que hay que ciudadanizar, es que ya están ciudadanizados. No, no, con ciudadanizar me refiero a que tengamos mecanismos en que todos los días estemos revisando si está ahí o no representada la ciudadanía, si está hablando o no la ciudadanía, o ya es una idea que con pretexto de la ciudadanía estoy yo imponiendo. Porque es muy fácil decir, vengo a decir en nombre del pueblo, a ver, demuéstrame. Porque curiosamente así funciona una autocracia. Sí, Juan Carlos, adelante. Incluso de lo que comenta, creo que vamos a en retroceso, ¿no? De estas cuestiones de las reformas que señalaban, o este tema tan controversial de la autodeterminación de los propios partidos políticos y hasta dónde también, ahorita que ha sido un tema muy polémico, hasta dónde los órganos jurisdiccionales en la materia pueden decirles, ¿no? Cómo tomar sus decisiones, ¿no? Y en este caso, pues sería tal cual una persona que quiere ser pues candidato a un cargo de elección popular y que sienta que efectivamente no le fue respetado su derecho y que tenía a lo mejor la posibilidad de llegar y que debido a estas cuestiones, ¿no? En donde, pues, con base en el principio de autodeterminación de los partidos políticos, pues se siga cooptando, ¿no? Y que no haya posibilidad de hacer esta justicia intrapartidaria, ¿no? En donde efectivamente las personas que al menos reúnan los requisitos que se establezcan en alguna convocatoria para participar, pues que tengan pleno acceso y que sea efectivo, ¿no? Como tal, como lo disponen las propias convenciones, ¿no? Un recurso efectivo, en donde si yo me siento afectado y que en mi derecho de participar, pues que tenga la posibilidad de que mi resolución no solamente se quede a nivel interno, sino que pueda ser valorada por un órgano superior, en este caso, pues también por un órgano jurisdiccional, y que pueda determinar si se violó o no. Pero creo que este es un tema que va en regresiva, en donde los partidos ahora quieren que, pues, las decisiones judiciales no los alcancen. Ah, bueno, qué bueno que no soy yo también así veo la reforma. La veo retrotópica. Ajá, exacto. Exacto. Cuando más necesitábamos de partidos fuertes, ciudadanos, representando a la sociedad, vemos, al menos en el mensaje que nos mandan a través de la reforma, pues eso, un tipo de regresión, ¿no? Sí, sí, sí lo noto. Y ese es el análisis que deberíamos ahorita estar debatiendo y discutiendo, no el análisis de si se ataca o no al INE. Ese no es el análisis relevante. El análisis relevante es cuáles van a ser las reglas, más allá, por eso, exacto, tú lo detectaste muy bien, Juan Carlos. No es el tema de las elecciones, es el tema de la fuerza que se le está dando a los partidos políticos. Y no a todos, ¿no? Por obvias razones. Claro, eso va a incidir en la elección, pero no solo en la elección. En toda la vida del sistema democrático. Así es. Pues muy bien. Bueno, pues se cumplió este propósito. Espero les haya agradado la clase. Les agradezco muchísimo. Julio César, ¿quieres decir algo?
Rafael, veo que aquí Hazael, Alfredo, Fidel, que estuvo también aquí presente. Muchas gracias. Les dejo ahí las ligas, cópienlas porque ya ven que cuando se quita la sesión se desvanecen. Estoy a sus órdenes para comentarios adicionales sobre eso. Nos vemos en redes sociales, incluso si quieren ahí comentar alguna cosa. Ah, gracias, Julio César. Y pues cuídense mucho, tengan una feliz tarde de jueves y les veo de nuevo, yo creo, en este mismo diplomado. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.